Nosotros realmente cuando estamos produciendo el aceite somos las que llevamos la recepción de la aceituna y la administración de la empresa. Si en un momento dado tenemos que envasar aceite, lo hacemos sin problema. Que tenemos que hacer algo dentro de la nave, de bajar una masa u otra o limpiar la batidora, no hay ningún problema porque estamos acostumbradas a ello. Montamos la empresa aquí en nuestro pueblo, dado que por la comarca no había ninguna almazara que se dedicase a la maquila. Nos hemos criado aquí en Valdefuente y qué mejor sitio que emprender que sea en tu propio pueblo. Sí, porque más que nada, la zona aquí de la comarca de Montanche, los olivos tampoco es que tuvieran el mejor trato. Había muchísimos olivos que estaban totalmente abandonados y al tener nosotros la almazara hemos fomentado al agricultor a que cuiden durante todo ese año el olivar para que tengan un buen producto, porque al fin y al cabo si las cosas se cuidan se tiene un buen resultado. Ahora mismo estamos súper metidas lo que es en el campo, ¿no? Cuando era más pequeña pues no piensas, ¿no?, trabajar a lo mejor lo que es en el campo y te das cuenta que sin el campo no hay vida. Es más, parece que al llevar lo que es la mujer un negocio como este, que es como más cosa de hombre, de gente mayor, la verdad que hemos tenido muy buena aceptación. Y aparte que conocemos a alguna mujer que también se dedica, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el pueblo tenemos a varios conocidos que se dedican a la quesería y también son mujeres. Y que una mujer tenga pasión por el campo, pues no es una cosa que esté vista todos los días.